¿Vos te querés ganar una Play 5? Esto es muy fácil, pero muy fácil. Foot United, venís acá, haces clic. Yo ya tengo los datos de mi web app, ¿bien? Se te va a abrir esto. Con todas las cartas de color. A mí me aparece Werner en color porque fue la carta que yo elegí. ¿Por qué elegí a Werner? Elegí a Werner porque es la carta que más me gusta. Y elegí a Werner porque me va a venir muy bien para reforzar mi equipo como capitán de Foot United. Este es el equipo que tenemos actualmente los capitanes argentinos. Y hay una competencia entre todos los equipos de los capitanes de la región. No solamente de América, como ven, hay de Corea, de Japón, de México, de Malasia, creo que es. Espero no estar pifiando. Ese jugador que vos vas a elegir, que te pido que sea Werner, se va a poder sumar a mi equipo si es el más elegido. Luego vos, o alguno de todos ustedes, el que mejor lo haga, se va a estar ganando una de estas cartas selección. Y recordá que participando de todos los bets, este es el primero, vas a poder ganar una Play 5 de la mano de eSport. En la descripción tenés el link para ingresar a esta página. Sumate, registrate, elegime a Werner y empezás a participar del primer bet por la Play 5. Amigos, comenzamos un nuevo capítulo de Modo Carrera. Bienvenidos absolutamente a todos. Like, suscripción, me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Siempre, yo sé que siempre apoyan a los 10.000 likes. Se llega muy fácilmente, pero me encantaría que hoy los pasemos fácilmente. 15.000 likes, 20.000 likes, no lo sé, pero me ayuda muchísimo, así que no se olviden de dar like y suscribirse y también compartirlo con amigos esto de Modo Carrera, porque si a ustedes les gusta, les puede gustar a más gente. Estamos acá con el calendario, que acá no tengo nada, pero acá comienza el verdadero quilombo. ¿Cuándo terminan los fichajes? Abierto, 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 transferencia, abierto, acá, acá y acá está cerrado. Por lo cual tenemos un mes exactamente para salir de compras. El equipo, amigos, es este. El equipo es este. Pero atención, porque ustedes no solamente me dieron una mano en los entrenamientos. Me dieron algunos tips para volver a la carga por Herrera y por Sissoko. Recuerden que son dos de los jugadores que fui a buscar para cubrir el medio campo. Estas dos posiciones son donde tengo menos recambio. Y siento que son donde tenemos que encontrar esos jugadores que nos ayuden mucho a fortalecer el equipo. Porque en el arco yo estoy muy contento. Los centrales van muy bien y tenemos acá a Llorente, que si no es titular, pegan al palo. Costa, excelente volante por afuera, para tanto para izquierda como para derecha. Roberts, un jugador al que le voy a dar muchos minutos. Alioski, gran lateral. Miren, hasta tenemos dos laterales izquierdos. Pero Alioski lo que tiene bueno es que me puede jugar por banda izquierda, como dice ahí su carta. El nene, el niño mimado. Mi ídolo, mi, el facha. Juliancito Álvarez, que obviamente va a ser, le va a sacar el lugar a... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Está por acá? A Bamford. Bamford, si llega una oferta copada, muchísimas gracias por todo. Les quiero mostrar algo porque estuve, previo a empezar a grabar, estuve olfateando un poquitito los comentarios y olfateando un poquitito la central de Sofifa, buscando jugadores que siento que nos pueden llegar a servir y tratar de traerlos, de forma económica. Acá es una nueva selección de jugadores. Rodrigo Betancourt, no estoy diciendo que sea barato, pero digo quizás un préstamo. Tolisso, Ndombele, Delaney, Kovacic, Marco Antonio. Este decís, Seba, ¿de dónde lo sacaste? Está menos de 5 millones de euros según Sofifa. Así que, atención, 20 años, tiene una pinta de que te come el hígado y no para de correr. Tiaguito Almada, el niño mimado de siempre, que tenemos que ir a buscar a lo largo de la serie sin duda. Ejería, otro MCM y MCO que vi que es muy barato y encima está en el Reading. Dodó, otro lateral derecho que tiene una proyección de media 88 dentro de Sofifa. A ver, vamos a adelantar en el tiempo. Sí, se viene el inicio de la Premier League. Necesitamos reforzar el central del equipo. Bamford, Núñez, River. River, por... ¿Pero qué le pasa a Gallardo? ¿Está loco? ¿Gallardo? Nah, esto no lo puedo ni aceptar porque no sería real. Te juro que le pediría... ¿Qué? No entiendo qué pasa acá. No, esto ni lo respondo. Es muy random. A ver, acá. Esto me interesa. Jugadores a préstamo para que vayan haciendo 65. No, sí. Anda y rompela, ¿eh? Jamie, anda, rompela. Ey, mucho compromiso. Mucho compromiso. Sí, mucho compromiso. Nutrite, experiencia. No salgas de joda porque te conozco que tenés un grupo de amigos bastante travieso, ¿sí? Y seguimos. Bien, bien. No, hay que darle rodaje a los pibes. Entrenamiento. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando con esto? Bien. Hay dos entrenamientos que no hay que hacer. Vamos a hacerlo y obtener esa. A ver acá, hermano, ¿eh?
Bien, una A. Bueno, no está mal, no está mal una B. Debo confesar que lo hice dos o tres veces y es muy difícil el de tiros rápidos. Pero no pasa nada, simulamos todo y tenemos un muy buen puntaje en este entrenamiento. Todavía no tenemos novedades de nadie. Novedades central de transferencias. Tenemos que tener alguna novedad. Tiago Almada, un préstamo que te lo va a largar Vélez por un préstamo. A ver, tenemos varios. Vamos a esperar que... esto, a ver si ya me lo habilitó. Bien, Sissoko, entonces esto quiere decir, atención con esto, vamos a poner en prueba por primera vez, vamos a poner en prueba otro de los consejos que ustedes me dieron. Negociamos préstamo, debería entrar y entró, ¿sí? Ustedes me recomendaron jugar con esta estrategia, que es la de todo bien, acá... términos básicos, ¿sí? Corto plazo. Y acá, atención, lo que me dijeron fue que en la réplica del salario ponga 100%. Lo que me queda ver es si dándole el 60-40 que ellos me pidieron, me lo aceptan. Pero voy a probar con el 100%. Quizás me puedo ahorrar plata en sueldo. Pero la verdad es que yo necesito ocupar cargo en esa posición. Y Herrera y Sissoko son dos jugadores que considero muy importantes. Acepta el Cholo, se vuelve para Madrid y ahora quedamos pendientes de lo que nos pueda decir mañana Herrera. Así que estoy muy ansioso. Vamos a pasar acá en el tiempo y Herrerita, por favor, te quiero conmigo. Banfra Núñez es lo más random que vi en la vida. A ver, si se lo lleva el Núñez por cuatro palos, y bueno, Banfra, anda a jugar a Argentina y jodete. Sigamos, no perdamos. Herrera no me piensa responder. Calculo que mañana, sin duda, después de este entrenamiento, deberíamos tener novedades de Herrera, ¿eh? Un jugador al cual considero fundamental para esta nueva temporada que se va a venir. Porque en ese sector del campo necesitamos recambio. Y acá tuvo que haber venido novedades sobre Héctor Herrera, que se suma a nuestro club. Tenemos mediocampista central, oferta retirada por Kiko Casillas. La verdad, me importa un huevo. Ahí va tomando color el equipo. No sé qué opinan ustedes. Con Harrison estamos bien por acá, con Rafinha estamos muy bien, tenemos a Costa acá en el banco. Estamos, la verdad que ese cambio fundamental, es muy buen cambio ese. No sé cómo lo ven ustedes, amigos. ¿Dónde creen ustedes que debería incorporar? Los quiero escuchar de verdad. Yo creo que otro mediocampista tendríamos que tener, porque no tenemos. Tenemos solamente a Klich. Se viene, ya se ve, fecha ahí, sábado debutamos en la liga la que lo parió. Informe de Delaney, informe de Marco Antonio. Tenemos el informe de absolutamente todos. Brujas. ¿Qué? ¿Tres palos por quién? ¿Quién es Stuart Dallas? Si ponen 3.900, se va. Vamos a ver acá porque de verdad acá tengo muchas ganas. No, acá no. Siempre entro acá. Tenemos el informe de todos los jugadores que mandamos a investigar y es ahí donde me genera mucha ansiedad. Necesito ver a quién de todos ellos podemos ir a buscar. Amigos, Marco Antonio, 5 millones y medio, dice. Ponele que se vaya a 7. 22 años, media 72, MC. Y como ven en esta imagen, su potencial es de media 85. Tiene doble 3 de pierna mala y filigrana. Sinceramente creo que es un jugador en el que hay que ir a buscar, ¿eh? ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a ir a tantear con ustedes, negociar compra. Quiero ver junto con ustedes cuánto nos piden. Por ahí la decisión no la tomamos hoy, pero por ahí quedará para el próximo capítulo antes de que cierre el mercado de fichajes. Atención, ¿eh? Marco Antonio, brasilero, chiquito, mucha proyección. Yo siento que a ustedes les está gustando Marco Antonio. Vamos a poner 4.300. Yo creo que es una buena oferta. Che, pero escúchame, boludo. Escúchame, ¿te venís de Ucrania y te enojás? Decime no, me gustaría esto. Pero, ¿qué te levantaste? ¿Rayado? ¿Qué desayunaste? ¿Un brownie de caca que estás tan loquito? Ursi. Uf. Esto es lo mismo, ¿eh? Ursi, 7 palos. Este ya tendríamos que esperar un poquitito. Los estuve leyendo de que como es menor de 23 años, tenemos que cerrar el trato sí o sí, no me lo voy a poder traer libre.
este Camavinga, este me encanta. Bueno, pará. Vamos a dejar que sigan llegando datos. Si yo antes cerré a Herrera y ahora lo tengo a Sissoko, y yo sé que el Tottenham, porque tiene muchos jugadores, lo tiene en lista de préstamo. Vamos a probar lo del 60-40. Ya sabemos que con el 100 los jugadores vienen. A ver ese 60-40, mi querido Mourinho. A ver, Mourinho. El otro día me dijiste que sí, te pido por favor, ahora no te hagas el vivo. Términos básicos. Un año, hermano. Un año. Yo creo que con un año estamos bien, ¿eh? Bien. Mourinho acepta. Bien, me gusta. Es fundamental esto, ¿eh? 60-40 para mí, Mou me lo va a aceptar. Estoy convencido que me lo va a aceptar. Veremos si Sissoko lo acepta, porque 50-50 no lo habían aceptado. Bien. Bien. Tendremos, al igual que la otra vez, vamos a tener un buen día si Sissoko termina aceptando, ¿eh? Bien. A ver, amigos, sinceramente, con Herrera y con Sissoko, si se llega a confirmar que ojalá venga, o si no, ustedes me dirán si pongo el 100% del sueldo. Yo creo que ahí ya tenemos nuestro mediocampo más que cubierto, ¿eh? Otro entrenamiento, me gusta. Mira Herrera. Herrera ya está entrenando a la par de sus compañeros. ¿Cómo me gusta esto, hermano? A ver, amigos, a ver. Tuvo que haber llegado WhatsApp ID. WhatsApp ID aceptó por un préstamo. Bien, ya está disponible. Lo tenemos. Tenemos la medular completamente fortalecida con estas dos incorporaciones. ¿Cuatro palos van? ¿Banford a River? ¿Lo aceptaron? ¿Cuatro palos por Banford? ¡Olvídate! El segundo entrenador llegó a un acuerdo con Núñez. ¡Pero olvídate! Valor Banford. O sea, pero claro, se fue Coco y lo fueron a buscar a Banford. Olvídate, aceptada. Banford, escúchame, yo te recomiendo Recoleta, Palermo por ahí. Buenos barcitos, joda, pero la verdad que no entiendo más nada. Yo ya no me los imagino a los hinchas de River silbando a Banford, ¿eh? Banford se fue para River, olvídate. Y nosotros, que es lo más importante absolutamente de todo, es que tenemos a Sissoko. Vamos a darle la bienvenida a Sissokis. Muy bien con el equipo y ya empezamos a tener al menos dos jugadores acá. Tenemos el lateral derecho este. Tenemos jugadores con... Empieza a haber jugadores con recambio y a mí eso me parece más que satisfactorio. Vamos a poner ahí... ¿Sí? Sissoko va a arrancar un poquito en el banco. Le tendremos que ir sacando la ficha entre todos. Y hoy tenemos el primer partido de liga frente, nada más y nada menos que contra el Everton. Que en la realidad el Everton viene ganando, gustando y goleando, ¿eh? Es verdad, en el último partido contra el Liverpool estuvo ahí picante. Mirá lo que es este equipo. Bolasie, Richarlison, Sirigutsun, Doucouré, Alan. Vamos a simular el partido. Debutamos de local. Recuerden que uno se puede meter en cancha cuando así lo necesita. Yo, este es un equipo al que le tengo mucho respeto. Richarlison arriba es un demonio, ¿eh? A ver, pero me gusta el equipo, me gusta mucho cómo resolví el problema de la medular, ¿eh? Solo te pido que tenés que ganar, solo te pido. Estamos muy bien, de verdad. Ahí está. ¡Claro, papu! ¡Claro, Rodrigo! ¡Pim, pum, pam, pim, pum, pam! ¡Qué pedazo de gol, por favor! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué lindo quilombo hicimos por banda izquierda, por favor! ¡Bien equipo, bien! ¡Bien equipo, bien! ¡Así se juega! ¡Así se presiona! ¡Así se va teniendo control de la pelota! ¡Me gusta mucho lo que están haciendo hoy! ¡Bien Hernández, eh! ¡Bien vos, Hernández! ¡Sos el líder dentro del equipo, hermano! ¡Muy bien lo que estoy viendo hoy, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a reanudar! ¡Vamos que se pueda, amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Bien con la posesión! ¡66%! ¡Bien! Bien, bien acorralado, bien acorralado. Ojo acá, ¿eh? ¡Ay, James! Amigos, hay que tomar el control. ¡Hay que tomar el control, eh! Los tres puntos en casa no se nos pueden escapar. Bájala. ¡Pinel! ¿Qué cobró? Ah, no, me cobró un Sai que venía de afuera, mirá que... ¿Qué cobró? Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Qué me acaba de cobrar? Pero si el cabezazo fue para atrás, ¿qué me estás cobrando? Yo no te la puedo creer. ¡La puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! Duro, difícil, jugadores que hay que ir empezando a conocer. Pero bueno. El equipo debutó con un empate, no está mal. No está mal, amigos. Quedó caliente, quedó Kenchi, queríamos sinceramente el triunfo para nosotros. Mirá la facha que maneja el Virgoncho, hermano. Mirá la facha
que maneja el Virgoncho. El empate, ¿es un resultado suficiente para ti? ¿El empate no es el fin del mundo? No. No. Esto me parece. La temporada es una maratón, no es una carrera. Hay que ir paso a paso. Tranquilo, ¿sí? Sin desesperarnos. El objetivo está claro, que es llevar al Leeds lo más arriba posible y un punto se festeja. El equipo está primero. Tampoco es que debemos... Cualquier jugador que venga va a jugar de titular. Tranquilo, que falta mucho. El empate creo que fue justo, aunque me quedo recaliente. Quería los 3 puntos. A ver, amigos. Estos 5 whatsappitos. 5 whatsappitos, Wilmar Barrios, bien acá. Y esto es algo muy importante que se va a venir en el último capítulo. Tenemos un presupuesto total de 23 millones, amigos. 23 millones, el equipo lo reforzamos con 2 mediocampistas centrales. Pero que sabemos que dentro de un año no van a estar. Y tenemos que decidir por quién ir en los refuerzos. Chicos, ¿no creen que este Parrot es muy bueno con 18 años? Amigos, miren esto que acabo de encontrar de Parrot. Por 2 palos yo creo que es un jugador que tenemos que comprar sí o sí. Lo vamos a decidir entre todos. No puedo préstamo porque está préstamo. 18 años, potencial de 85. Yo lo quiero en mi equipo. Ya tenemos, acá, ya este puesto de MCD lo tenemos. Amigos, estamos así de momento. Qué pedazo de jugador Gonzalo Plata, la pisadita que le metió a los uruguayos en la eliminatoria. Amigos, estamos así. Trajimos 2 refuerzos a sesiones. Necesito que ustedes me orienten con el próximo capítulo. Se van a venir las próximas refuerzos. Y va a ser el final. El torneo, la liga con más hype del mundo, ha comenzado y nosotros hemos empatado esta primera fecha frente al Everton. Denle like, suscríbanse, quiero comentarios, quiero ver a quién poder comprar, porque se termina esto y nos queda todo casi una temporada completa.